quiero que tú seas mi princesa, que tú seas la bella y yo la bestia. Quisiera ser el genio que concede tus deseos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Víctor Muñoz y quiero invitarlos a que vean el programa En la Mira, aquí por HTV Se Pone Bueno. Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser el sapo que bese solo por amor. Ser aquel que ponga en tu piel la zapatilla y que despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno. Hola, mi gente de HTV, soy Andrea Uribarri y esta vez me encuentro muy bien acompañada con una personita muy simpática y venezolana, Víctor Muñoz. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, mi amor? Encantadísimo de estar aquí contigo nuevamente y de verdad que un placer, pues, para mí estar con ustedes y recibiendo este apoyo de parte de HTV. Vamos a iniciar esta conversación en donde tú me cuentas cómo te inspiras para componer. Mira, yo compongo desde muy chamo, bueno, desde la adolescencia, desde los 14 años aproximadamente. Y la primera vez que compuse fue porque fue mi primer amor, ¿no? Me enamoré por primera vez, bueno, eso creía en ese momento. Y pues agarré mi guitarra y escribí una canción que se llama Nunca Te Olvidaré. Te podrás imaginar, pues era una canción algo infantil. Pero fue lo primero que hice y se me ocurrió de la nada, o sea, no sé ni siquiera por qué. Y bueno, de ahí en adelante, pues en mi vida he conocido a muchísimas personas de las cuales me he enamorado, o he sentido algo, y eso quizás ha influenciado mucho en mi composición. Creo que encontré todo lo que yo buscaba. El disco de platino en Venezuela con tu segundo disco Minuto. Uh-huh. Estás por terminar el tercero. Sí. ¿Qué esperas de esto? ¿Hasta dónde quiere llegar Víctor Muñoz? Bueno, con este segundo disco me dio muchísimas satisfacciones porque, bueno, ya fue. Este disco lo hice como en el 2008 aproximadamente y pues duró muchísimo en el mercado y poco a poco, como que fue traspasando las fronteras. Se empezó a escuchar en Perú, se empezó a escuchar en Ecuador, en Colombia, República Dominicana, y te lo juro que yo no podía creer cuando me estaban llamando personas o en el propio Facebook me agregaban, me decían, mira, soy de Colombia, ¿cuándo viene? ¿Sabes? Para mí fue una sorpresa grandísima y más sorpresa aún fue cuando me llaman de Perú, la primera vez que yo me presento fuera de mi país. Y querían un concierto mío, ¿sabes? Y yo decía, wow, como un concierto en Perú, ¿sabes? Esto es en serio. Que traspasé fronteras. Sí, ¿no? Y realmente fue una gran sorpresa cuando llego allá y era un concierto de Víctor Muñoz donde habían 4.000 personas esperando. Y cuando me monté en esa tarima, fue increíble ver cómo todas las personas se sabían todas las canciones. O sea, cada una de ellas se las sabían de arriba abajo. Yo estaba a punto de llorar, pero, ¿sabes? Manteniendo esa fuerza ahí, yo le ponía el micrófono. Y de verdad que fue una gran experiencia y poco a poco pues me he llenado de estas experiencias pues del éxito de mis canciones a nivel internacional y con esta tercera producción pues espero que la gente siga escuchando mis canciones y como que aprendiendo un poquito más de lo que es Víctor Muñoz y lo que quiero dar para el mundo. Mándame una carta, aunque no esté escrita. Mándame, aunque sea una margarita. Déjame saber si te va mi ofrecimiento. Pues ya van más de 3 meses que te dije lo que siento. Tengo un celular y un correo.com. Solo házmelo saber que decides sí o no. Háblanos un poquito sobre tu gira de Corazón Abierto en Estados Unidos. Pues sí, esta gira la comenzamos el año pasado. Y
Bueno, te puedes imaginar también, para mí fue un gran cambio y un gran avance en mi carrera. Yo quería hacer Estados Unidos porque pues aquí hay un gran público cautivo latino, que pues yo creo que mi música pues podría influenciar pues a muchas de estas personas, muchos de los latinoamericanos aquí en los Estados Unidos. Y por eso pues comenzamos esa gira el año pasado. Lo que hicimos fue Nueva York, Boston, Miami, Tampa, Jacksonville, y de verdad que la pasamos súper chévere. El gran apoyo de los latinos era increíble. La gente de Nueva York me dio un apoyo. Imagínate que me comentaron, y bueno, estaban las listas, que llegué al primer lugar de las listas de Nueva York, llegué al quinto lugar de las listas de Billboard también aquí en los Estados Unidos, en el Billboard Tropical. Y como te digo, o sea, para mí ha sido sorpresivo y ha sido también pues un gran avance en mi carrera, que agradezco no solo a mi equipo, sino también al público venezolano, que desde ahí que comienza todo, que te dan ese apoyo, y ahora pues al público latinoamericano en los Estados Unidos.